Para empezar el día de hoy, me encantaría también presentarte a la persona que nos va a estar apoyando el día de hoy. Él es médico biofísico, es terapeuta de la clínica Pure Life del Centro de Investigación. Es el doctor Pedro Alonso Rubalcaba. Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal, Nancy? Buenos días. No te pongas nerviosa. Nos damos un gran aplauso. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están viendo por allá en casita, a toda la familia Bio 4. Y sí, Nancy, el día de hoy, como bien comentas, un tema muy interesante, controversial, y también un tema que pocas veces nos atrevemos a decir por toda esta cuestión social, que alguien lo padece, cuáles son los procesos, cuáles son las formas, y yo creo que lo más importante en este y en todos los temas, ¿cómo puedo yo tratarlo, revertirlo, mejorar las condiciones de un estado de salud alterado? Bien, de entrada, que hablemos que la disfunción eréctil es una consecuencia, la tenemos que ver como una consecuencia y también como un indicador de otras alteraciones que pueden venir de manera consecutiva. La situación es que muchas veces yo lo veo como el problema específico, una disfunción eréctil, el no lograr una erección como tal. Me encasillo mucho en esta situación y tengo que entender que no es más que el resultado o es la respuesta de manera secundaria de múltiples alteraciones que hay en tu cuerpo. Como bien comentabas, teníamos que hablar de disfunción eréctil desde una perspectiva biofísica y recordarte que un enfoque biofísico, una perspectiva biofísica, es quien entiende todos los fenómenos físicos, biológicos, mecánicos, circulatorios, etcétera, etcétera, metabólicos en el cuerpo humano y entiende al cuerpo humano como una máquina perfecta que su funcionamiento lo determina la conjunción o el funcionamiento en conjunto de múltiples sistemas en mi cuerpo. Menciono todo esto porque muchas veces hablo de disfunción eréctil y se me viene a la mente solamente la función sexual y el tener una erección. Y tengo que ver que hay múltiples formas o sistemas que van a estar forzosamente alterados dentro de esta condición. Y básicamente son tres condiciones que hay que trabajar o que tenemos que empezar a entender, a desdoblar y tratar de ver cómo funcionan y por lo tanto cómo se alteran. La primera es una condición nerviosa. Por eso está tan implicado dentro de factores de riesgo o factores que llegan a complicar esta situación, la parte emocional, la parte emotiva, que si estás sometido en cuestiones de estrés importante, en estados depresivos, en estados de ansiedad, etcétera. Cualquiera estados emotivos y emocionales realmente impactantes por un tiempo prolongado, pues puedo llegar a desarrollar o puedo llegar hasta ante una situación como esta. Segundo proceso que forzosamente se tiene que ver alterado es una condición hormonal. Bien, y aquí en la condición hormonal tenemos que entenderla como una condición hormonal mecánica metabólica, no hormonal simple y sencillamente por los niveles hormonales de mi cuerpo, porque casi siempre decimos, ah, sí, sobre todo en el varón, porque hay niveles de testosterona bajos y niveles estrogénicos altos. Sí hay una interacción y sí hay una relación con un desequilibrio en las hormonas del varón, pero cuando yo te digo una condición hormonal alterada, me refiero más a una condición mecánica. Y la condición mecánica alterada, determinada por una condición o una función hormonal, automáticamente me va a dar pie o me va a dar cabida al tercer punto forzosamente alterado en una disfunción eréctil, que es una condición circulatoria. Sí. ¿Qué relación tiene que ver una condición circulatoria con una condición hormonal alterada? Mira, cuando hablamos de hormonas en tu cuerpo, pero cuando hablamos de hormonas en todo un sistema endocrinológico, metabólico en mi cuerpo, yo tengo que ver y entender que mi sistema hormonal, a final de cuentas, es el encargado de garantizar en un metabolismo de mi cuerpo que haya asimilación de minerales básicos en mi cuerpo, en un metabolismo de mi cuerpo, como son el calcio y el magnesio, y que estos, a través de un mecanismo de acción que lo ejecutan dos proteínas contráctiles llamada actina y miosina,
van a hacer un equilibrio en tonos musculares. Esto normalmente lo vemos muy claro cuando hablamos de una musculatura lisa o estriada en grandes porciones de tu cuerpo. Pero cuando hablamos específicamente de una alteración a nivel urológico en esos cuerpos cavernosos del pene y que está muy relacionado con una cuestión circulatoria, sí, pero ¿quién lleva la sangre a esa área? ¿Quién lleva la sangre a esa porción? A final de cuentas, es llevada por unos conductos llamados arterias y por esos cuerpos cavernosos que a final de cuentas son los que van a determinar la función del pene en este sentido, y que esos conductos tienen tejidos musculares, y es clave que esos tejidos musculares o esas fibras musculares estén en óptimas condiciones a un nivel metabólico. ¿Y quién va a determinar esas funciones? Un sistema hormonal. Y entonces vamos entendiendo con bio qué puedo yo tomar para mejorar precisamente estas condiciones. ¿Qué pasaría si yo, cuando tomo congruencia, si yo tomo Biocom o cualquiera de las Bioflags que van enfocadas precisamente a retirar los factores inflamatorios a nivel digestivo de mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi flujo sanguíneo? Automáticamente lo recobro. Entonces, forzosamente, o Biocom, o Bioflax, o Bioflax CH, cualquiera de ellos que me ayude a mejorar un tránsito intestinal y, por lo tanto, una motilidad en ese intestino delgado y en ese intestino grueso o en ese colon. Y después vio en esta cremita de la cual nos hablabas hace un momento, que va enfocada a regular mediante precursores hormonales, no mediante hormonas, mediante precursores que van a ordenar tu sistema para que tu propio sistema endocrinológico haga la formación y segregación de hormonas que tú necesitas, ¿ok? No estás dando hormonas. Entonces, BioEN que me ayude a una función hormonal. Y luego veíamos la importancia del equilibrio de calcio y de magnesio para esa contracción y relajación y tonos musculares. Ah, ok. Entonces tenemos BioGru. BioGru que me va a dar precisamente un aporte de calcio y de magnesio totalmente biodisponible y de alta biodisponibilidad para garantizar esos tonos en condiciones óseas, musculares. Y por último, vimos una condición que estaba muy relacionada e impactaba de manera directa, que era la función nerviosa. Y se acuerdan que veíamos ese simpático y parasimpático en un sistema nervioso autónomo que me va a hacer segregaciones de adrenalinas, noradrenalinas, y que me van a impactar totalmente, pues bueno, en eso va enfocado Biocia. Biocia, que es un neuroestabilizador o neuroregulador. ¿Okay? Entonces te fijas, ¿qué puedo yo tomar? ¿Congruencia? Exacto. Y yo adicionaría específicamente en el caso de una disfunción eréctil, GanoE. ¿Por qué GanoE? Porque recuerda que GanoE, aparte de todas las bondades y propiedades que nosotros encontramos, sobre todo en casos de cáncer, ¿por qué? Por sus alcaloides, por sus triterpenos, por sus antioxidantes, su función principal es un vasodilatador natural, mejora flujos sanguíneos. Entonces, imagínate en este cuerpo inflamado, congestionado, alterado en una función cardíaca circulatoria, en donde yo ayudo con congruencia a mejorar toda la función de los sistemas y principalmente voy a mejorar un flujo sanguíneo. De hecho, con GanoE, por eso es muy importante que la gente comience a utilizarlo con pocas dosis. Porque cuando yo tengo mi cuerpo condicionado a un mal flujo sanguíneo, hay gente que con 5 gotitas dice, espérame, como que me mareé. ¿A qué se debe que se maree o que siente una sensación un poco extraña? Porque el cuerpo no está acostumbrado a una oxigenación. Y de repente llega GanoE y empieza a favorecer un flujo sanguíneo y el cuerpo empieza un proceso de adaptación. Bioforce, porque aunque Bioforce ya va más enfocado en activar un metabolismo, en activar un sistema de defensa, pero también tener un cuerpo más reactivo. Exacto. Y en una disfunción eréctil el cuerpo siempre está en una condición más, más en relajación y está más activo el parasimpático que el simpático. Entonces, primero hacer una estabilización metabólica. ¿Y por qué no ayudar con Bioforce, que al final de cuentas es un suplemento totalmente natural, que también va a llevar a mi cuerpo a una reacción o a una hiperreacción, obviamente siempre en un estado de salud, nunca saliéndome de un equilibrio fisiológico?
Exactamente, pues muy bien, Pedro. Me encantó el tema del día de hoy, porque bueno, ya teníamos ratito de no hablarlo, y qué bueno, así, y qué bueno que lo trabajamos desde esta perspectiva, ¿no? Tan amplia. Entonces,